verdad que no fue una vuelta fácil. La lluvia complicó todo y nada, igual yo me sentía muy preparada con el tema de la ropa, de la bolsa. Por suerte la mía es waterproof, tenía paraguas, carro con coso. Eso me ayudó muchísimo porque estos días de lluvia, la verdad que se puede decir que gana el que más seco está, por así decirlo, porque es increíble lo que te afecta en el juego. Yo no jugué mi mejor golf, me sentí bien en alrededor del green y arriba, pero no pegué muy bien desde los hierros, pero nada, igual muy contenta, la supe llevar, pude pelearla y supe hacer pares, que era lo más importante. A la vuelta empecé a hacer más birdies, a la ida se me complicó, hice un triple bogey en el 7 que la tiré afuera, pero nada, me supe mantener con calma y después a la vuelta hice birdie al par 5 del 13, después birdie al 14 y birdie al 17 y eso pude recuperar bastantes golpes desde ahí. Terminé haciendo dos birdies sobre el final y bueno, metí buenos putters. Eso fue, creo que, por eso el resultado que hice. Sí, hoy la cancha está muy difícil. Normalmente es difícil la cumbre de por sí y más con lluvia. Imagínate, no, no, la verdad que no se encontraba para nada fácil, viento, pero bueno, pude jugar bien por suerte.